son nuestros ingredientes: una taza de azúcar granulada, una lata de leche condensada, un paquete de suco sabor a melón, un melón y por supuesto agua. Por supuesto que queremos empezar primero preparando el jarabe, familia. Recuerden, familia, tenemos que tener control de cuánto azúcar agregamos a nuestras aguas frescas. Cuando tú preparas el almíbar de esta manera, usas menos azúcar que si usaras la azúcar granulada. Cuando ya se deshaga el azúcar, déjalo reposar a que llegue a tiempo ambiente. De este lado te muestro que tengo un melón. Este melón lo voy a cortar por mitad y voy a estar utilizando todo un melón. Mira nomás, quiero mostrarte qué precioso se ve de la parte de adentro. Por supuesto que yo le voy a ir removiendo toda la semilla. Y esta semilla no la voy a tirar a la basura. Tengo un jardín, voy a agregarlo a la tierra de mi jardín. A ver si me sale un meloncito por ahí. Pues aquí cuidadosamente voy a ir removiendo toda la semilla para no quitar nada de la pulpa, familia. Aquí de este lado voy a reservar toda esta semillita, mira que está aquí. La reservo y voy a continuar cortando en rodajas este pedazo de melón. Así como ves, voy a estar cortando los pedazos para que se me haga más fácil irlos cortando en cuadritos. Pero lo primero que quiero hacer es dejar un pedazo para la decoración de nuestra jarra y nuestro vasito. Aquí de este lado voy a estar cortando de esta manera y voy a estar picándolo en pedacitos bien pequeñitos para que se pueda ver en todo ese vasito. Cuando tú estés tomándolo, te salgan esos pedacitos de melón. Pues aquí te muestro qué fácil es hacer una agua fresca en casa, por supuesto usando la fruta que está de temporada, familia. Cuando la fruta está de temporada, pues no te sale tan cara esta fruta, entonces hay que estar utilizando la fruta de temporada. Aquí ya tengo, mira, todo muy bien picadito. Lo voy a reservar en un platito y voy a continuar cortando el resto de mi melón, por supuesto en cuadritos medianos para poderlos agregar al vasito de la NutriBullet. Mira, así se le quita toda la pielecita para que se te haga muy fácil y no dejes de desperdiciar nada de la fruta del meloncito. Cuidadosamente se va quitando y mira, la verdad que no tiras nada de la pulpa. De este lado voy a continuar haciendo esto con el resto del melón. Por supuesto que no quieres ver todo eso, ¿verdad? Pero aquí yo voy a continuar cortando todo el resto del melón de esta manera. También estas tecatitas las voy a agregar a la tierra de mi jardín. Aquí ya tengo el vasito del NutriBullet. Voy a ir agregando el melón de a poco hasta que lo haya terminado todo de agregar. Aquí voy a agregar agua, la suficiente. Y por supuesto que aquí también voy a agregar este paquetito sabor a melón y color de la marca Suco. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Le da un sabor y un color riquísimo a esta agua de melón. Pues aquí de este lado la tapo. Voy a agregarle media tacita del jarabe que preparamos al principio del video. Recuerda, utiliza jarabe en lugar de azúcar granulada. Vámonos a moler a la perfección. Aparentemente, pues no quiso servir mi vasito de NutriBullet y lo tuve que pasar a la licuadora regular. Voy a moler perfectamente, familia, porque no quiero pasar esta mezcla por un colador. Quiero dejarlo bien molidito. Si tu licuadora no muele muy bien, entonces pásalo por el colador, pero yo no lo voy a pasar. Yo aquí te muestro qué fácil es preparar un agua fresca en casa con ingredientes que encuentras en cualquier supermercado. Pues aquí lo voy a ir pasando a este vaso de cristal y no te preocupes por toda esa espuma. En un ratito se va a ir disolviendo toda esa espuma. Mira nomás cómo ha quedado, ¿eh? Lo voy a incorporar muy bien. Mira el color, qué bonito que le da. Por supuesto que aquí vamos a agregar la lata de la leche condensada.
va a ser esta agua fresca bien cremosita y bien deliciosa. Aquí estoy agregando toda una taza. Por supuesto que no quiero dejar nada atrás en el vaso. Voy a sacar toda la leche condensada y ya aquí estoy lista para incorporar muy bien. Como puedes observar, va a cambiar el color súper cremosito y mira nomás, la verdad que esta agua fresca siempre queda refrescante y deliciosa y lo más importante, cremosita y no está azucarada. Pues aquí ya está mi agua fresca cremosita de melón. Mira, si se te está haciendo agua a la boca, prepárate esta delicia en casa. ¿Te está dando un montón de sed? Pues prepárate esto, porque sé que te va a encantar. Pues aquí yo ya estoy lista para empezar a agregar hielo a mi jarra. Recuerda, si has llegado hasta aquí, te gustó y te encantó esta agua fresca de melón, regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que mi familia siga creciendo y yo continúo agregando el hielo aquí. Por supuesto que también voy a agregar los pedacitos de melón. Mira nomás cómo ha quedado esto. La verdad es que cuando tú preparas un agua fresca en casa, siempre tienes control de agregar lo que más le gusta a tu familia. Pedacitos de la fruta, bastante hielo y por supuesto bien cremosita la agua fresca de melón. Pues aquí estoy agregándolo todo a mi jarra. Ya estoy lista para agregarlo a mi vaso también y disfrutar, porque aquí está haciendo una calor tremenda y sí que voy a gozar y voy a disfrutar mi agua fresca de melón, cremosita y deliciosa. Mira nomás, regálame tu like. Estoy lista para la presentación. Nos vemos. Familia linda, una agua fresca, cremosa, deliciosa, refrescante de melón. Vamos a ver cómo ha quedado. ¡Qué delicia! Tan cremosita, tan refrescante. La combinación del melón y la leche condensada. Una delicia. Espero, familia linda, que puedan preparar esta agua fresca de melón, cremosita, refrescante y deliciosa, porque lo que se prepara con amor siempre queda rico. Si te gustó y te encantó esta deliciosa agua fresca, cremosa de melón, regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que mi familia siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita, para que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Me quedaré disfrutando y gozando de esta agua fresca cremosa de melón. Nos vemos pronto. Adiós.